Perdón. Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Antes de nada, quiero daros la bienvenida al Ministerio de Cultura, a todas las personas que estáis con nosotros hoy presencialmente, pero también a todos aquellos que nos seguís a través de, del streaming. También, antes de comenzar, querría dar las gracias a, a todas las personas que van a participar en la actividad de las distintas mesas por compartir su tiempo, sus ideas y, y sus reflexiones. Creemos firmemente que el debate es fundamental para poder avanzar y este tipo de actividades son fundamentales. Por eso os agradecemos la, la participación de todos vosotros. Bueno, pues hoy estamos aquí para hablar del desarrollo de jóvenes audiencias en las industrias creativas y culturales. Eh, como bien sabréis, se trata de una jornada que está organizada por la Oficina de Europa Creativa de España, que, cuyo punto nacional de contacto, eh, perdón, que es el punto nacional de contacto del programa de Europa Creativa, la, el programa de la Comisión Europea que se dedica a apoyar a las industrias creativas y culturales. Como sabéis, la coordinación de, de Europa Creativa en España se encuentra en, en la Dirección General de Industrias eh, Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación, y en particular en la Subdirección General de Cooperación Cultural con, con las comunidades autónomas. Además de la Oficina de, eh, eh, de Europa Creativa, que tiene una, dentro de la Oficina de Europa Creativa perdón, hay una vertiente que es la vertiente de cultura. Eh, que se encuadra también dentro de nuestra dirección general, pero cuya actividad se coordina y cada vez más, por las sinergias que existen entre los distintos sectores culturales, con las oficinas de media. En el caso de España, como otros países de nuestro entorno, de nuestro entorno perdona, las oficinas de media son cuatro en todo el país, Madrid, Sevilla, Barcelona y San Sebastián. Y eh, esta jornada que hacemos conjuntamente entre el, todas las oficinas del de programa Europa Creativa aquí en España, pues eh, creemos que es importante, eh, por en primer lugar, la visión de manera compartida de, de establecer lazos y vínculos entre todas las oficinas, pero de manera natural también entre todas las personas que se relacionan con, con cada una de ellas. El objetivo, y eh, comentábamos aquí brevemente antes de empezar, eh, de la jornada es hablar del desarrollo de nuevos públicos para los sectores creativos y culturales, especialmente en el caso de los más jóvenes. El objetivo de que los niños y las niñas disfruten de un acceso normalizado a la cultura forma parte del Plan de Trabajo de la Unión Europea para el periodo 2023-2026 y es un objetivo prioritario también del Ministerio de Cultura y Deporte, el garantizar unos derechos culturales y el acceso y la participación de la ciudadanía a la cultura el refuerzo de la participación en la sociedad es fundamental. Eh, perdón, de la participación de la sociedad en la cultura es fundamental. Al finalmente la cultura constituye uno de los pilares esenciales de la democracia. hace eh, dos meses los ministros y ministras de cultura aprobaron en cáceres la declaración de cáceres en la que señalaban que la cultura es eh, motor económico de desarrollo es de igualdad es diversidad y es democracia. Por eso creemos que es fundamental garantizar el, el acceso de todas las personas y, en particular, ver y analizar en qué situación se encuentran nuestros jóvenes, cómo están consumiendo cultura nuestros jóvenes y qué podemos hacer desde las instituciones públicas y en colaboración con el sector privado para poder seguir en, en ese camino. en la jornada de hoy comenzaremos con una reflexión sobre cuáles son los hábitos culturales de, de los más jóvenes a la que a esta reflexión le seguirán dos mesas redondas en las que participarán representantes de distintos proyectos que han sido desarrollados para, para jóvenes y en algunos casos por jóvenes. También creemos que es fundamental escuchar la voz de los propios jóvenes. Por eso eh, contamos y quiero agradecer especialmente la presencia a las dos participantes tan jóvenes que nos acompañan hoy y que transmitirán su experiencia de primera mano. Así que tampoco eh, quiero extenderme mucho más, daros de nuevo las gracias a todos por acompañarnos esta tarde, espero que sea de gran utilidad la jornada y sin más eh, le doy la palabra a Benito Burgos, que es el coordinador de la Oficina de Europa Creativa de España y subdirector de Cooperación Cultural con las Comunidades Autónomas. Pues buenas tardes, sí, eh, soy... ahora sí. Eh, buenas tardes, muchas gracias directora, muchas gracias Carmen, muchas gracias a todos y todas los que habéis venido aquí a, al Ministerio de Cultura y de. Al, iba a decir Deporte, pero ya es Ministerio de Cultura simplemente, y a los que estáis también eh, escuchándonos en remoto. Eh, antes de presentar a Ferran, nada, un, un par de pinceladas también para un poco tratar de ubicar ¿no? el, el, el trabajo que. Eh, mejor o peor se viene haciendo en el Ministerio en torno al desarrollo de públicos y públicos jóvenes eh, desde nuestra unidad pues, desde el año 2018 o 19 hemos eh, creado algunos espacios de investigación ¿no? y de participación en torno a cómo, cómo eh, hacer eh, ganar concienciación también y tener conocimiento de qué está pasando con, con los públicos, y en particular los más jóvenes y, y, y ese trabajo pues, bueno, por, por dar un par de pinceladas ¿no? de conclusiones que, a las que a las que llegamos. La primera sería eh, la necesidad de aplicar también cierto cambio de mirada, ¿no? eh, huir de cierto, ese paternalismo que a veces eh, preside la relación de los gestores culturales con, con los más jóvenes. Y, y cambiar también esa, idea, esa noción de públicos, que, que para muchos es problemática y para mí lo es, eh, por, por otras posibilidades de participación en la vida cultural, que tiene que ver, por ejemplo, con, con abrir espacios de programación a los chicos y chicas. ¿no? Y aquí vamos a tener algunos ejemplos. Es otra forma también de hacerles participar en la vida cultural, no solo desde el punto de vista del consumo, sino también desde el punto de vista de la participación activa. Eh, por la parte que nos toca como gestores también, eh, eh, aguzar la mirada, ¿no? Eh, observar mejor para reflexionar mejor para tomar decisiones también eh, más conscientes y en esta en esta necesidad de observar y reflexionar es muy importante eh, son muy importantes los datos la información ¿eh? la investigación y esto conlleva por una parte eh, interiorizar esa cultura de la necesidad de investigar conocer saber entender escuchar a nuestros públicos ¿eh? por parte de las entidades culturales y, y, y después también eh, contar con los profesionales eh, adecuados, ¿no? como vamos a, a escuchar algunos de, de vosotros y vosotras hoy. ¿no? Eh, y esto implica también dedicar eh, dinero, presupuestos públicos, a la labor de investigación y reflexión. Que por las investigaciones que hemos hecho, pues detectamos que hay falta todavía una cultura de las instituciones culturales de dedicar presupuestos suficientes al conocimiento de los públicos y no públicos, ¿no? De, sus, eh, bueno, pues de sus programaciones, instituciones, etc. ¿no? Y yo, sin más, le voy a dar la, la palabra a las personas que realmente saben, ¿no? que en este caso me toca presentar a, a Ferran, que va a ser la persona que haga. Eh, Ferran ha colaborado con nosotros también en el pasado, en, en esos espacios también de, de, pues bueno, de apertura, de, 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 de entendimiento. También de, de las realidades que muchas veces nos, nos bueno, pues sobrepasan el día a día. Eh, y, y Ferran es una persona de referencia en el, en el trabajo de investigación con datos, además eh, del, del consumo y la participación cultural. Él es director y científico de datos en Cultura que es la entidad que, que, que da nombre ¿no? a, a, al trabajo que hace en su grupo de, de trabajo de profesionales, que es una consultoría de marketing y análisis de datos especializada en el sector cultural. Eh, él tiene formación, una formación híbrida eh, científico-técnica. Eh, de gestión empresarial por un lado y de gestión cultural por otro y también tiene experiencia como consultor en proyectos como Temporada Alta o sea, son grandes, eh, grandes proyectos ¿no? en el ámbito de la cultura de España, Temporada Alta, el Gran Teatro del, del, del Liceo, el Palau de la Música o el Auditorio de Barcelona. Es autor además de un manual para el desarrollo de audiencias desde la proximidad este, esta idea de la proximidad también es muy importante ¿no? me parece subrayarla y que está editado por la Diputación de Barcelona yo sin más le, le doy gustosamente la palabra a Ferran que, que bueno, seguro que nos cuenta cosas súper interesantes. Ferran, cuando quieras. Buenas tardes, buenas tardes a todos y todas, a eh, los que estáis aquí, los que están en la nube a través de, de internet. Eh, gracias Benito, gracias Carmen, gracias al Ministerio por la, por la invitación. Eh, la verdad es que tengo un pequeño uh, complejo de impostor aquí eh, porque sobre os lo explico ya de salida si ya me, me lo quito de encima. Eh, se supone que yo sé mucho sobre el consumo de los jóvenes, o el consumo cultural y algo sé, pero lo que más, cuanto más sé, más cuéntame me doy de lo poco que sé. Y además rodeado de jóvenes, yo voy a hablar de oídas, de cosas que vosotros luego vais a poder debatir y, y hablar eh, de, en primera persona. Eh, empiezo por, por presentarme. Sí, pasando. Eh, soy yo director del proyecto este llamamos Tecnecultura, que nos dedicamos a ayudar a organizaciones culturales, que a organizaciones culturales que utilizan sus datos para mejorar su impacto, su sostenibilidad, eh, la relación con sus audiencias. Si me presento con un poco más de detalle, os puedo decir que soy gestor cultural, es decir, yo hace ya muchos años. Eh, soy no soy tan joven como parezco. Eh, hace ya muchos años que me dedico a la gestión cultural, pero los caminos del Señor que son inescrutables. La crisis del 2008 me, prácticamente me echó fuera del sector y tuve que reinventarme eh, como analista de datos, por, uf, casi por suerte. Eh, tenía formación científica y entonces bueno, acabé haciendo análisis de datos en el sector cultural. Fue la, fue la unión de todo lo que yo había aprendido. Pero estos dos otros datos son también muy relevantes. Soy de la generación X. Aunque a veces me siento boomer, pero soy de la generación X y tengo un hijo de la generación Y, que es una fuente de información relevante para lo que voy a explicar. O bueno, la verdad es que es menos explica menos de lo que me gustaría, pero deduzco cosas por lo que veo, digamos. Eh, lo primero que he hecho para preparar esta presentación es, es intentar mirar hacia atrás qué es lo que yo sabía y qué es lo que sabemos, qué es lo que podía saber, qué es lo que os podía explicar, que esté basado en datos. Entonces, lo primero que he hecho es buscar esos datos y sobre, sobre prácticas y hábitos culturales hay datos. Hay datos a nivel europeo, hay datos del Ministerio, hay datos de diferentes comunidades autónomas, hay encuestas en algunos ayuntamientos. He cogido algunos que justamente ponen el foco en, la, en los jóvenes. Esta es, este es un gráfico. Aquí están todos los países. Esto es, este es el caso de España. Eh, esto son, es el, la respuesta a la pregunta de: ¿en el último año has hecho alguna práctica cultural? Como práctica cultural, aquí incluyen ir al cine, ir al teatro, tocar la guitarra en un grupo, eh, pintar. Es un, un rango muy amplio. Pero la primera, quizá, sorpresa, que no, no lo va a ser, ya lo vamos a ir viendo es que los jóvenes practican más la cultura que ningún otro rango de edad, preguntado globalmente. Agregadamente, esta barra naranja clarito es, el, es la respuesta de los menores de, si no me equivoco, los de 16 a 29 años, es decir, los menores de 30. Eh, y el 80,7% de ellos afirma haber, haber practicado alguna... Haber, en el último año haber tenido alguna práctica cultural de algún tipo. El conjunto, o sea, los mayores de 16, la media del, de todos rangos, los rangos de edad, está en los 58,5. Y los mayores de 65 son la barra naranja más oscuro que está en el 42. Es decir, son los más mayores los que, a la pregunta, hizo usted en el último año algo cultural responden que sí, en menos número que los jóvenes. A priori, es bueno podría, es un primer dato que nos puede sorprender y uno piensa, pues a lo mejor es que la pregunta es muy amplia, el, el encuestado entiende la cultura desde una perspectiva muy antropológica, vamos a buscar otro, otra fuente más cercana. Tenemos las encuestas de hábitos y prácticas culturales del Ministerio, que son una mina de información que a menudo... Le, le, le prestamos menos atención de la que ocurren cada cuatro años son un gran esfuerzo y tienen, son una mina de, de información aquí eh, también vemos datos que nos hacen que corroboran lo que es decir los eh, jóvenes españoles responden lo mismo a los encuestadores europeos que a los encuestadores del ministerio y aquí por ejemplo en este gráfico vemos si se ve el cursor eh, aquí están los datos de las dos últimas oleadas la oleada del 21-22 que la ponemos pero podríamos prescindir de ella porque está directamente impactada por la pandemia y por lo tanto en algunos casos nos va a dar una fotografía que no, que no queremos ni recordar. Eh, pero ya vemos como los, a la pregunta, si escuchan música, los jóvenes escuchan, en mucho mayor porcentaje escuchan música que todas las otras franjas de edad. Por aquí esto podría no ser sorprendente, los jóvenes escuchan más música que los otros, las, la, el resto de la población, pero es que esta tampoco sería sorprendente. También tienen más servicios de streaming, también eh, están consumiendo más contenidos y disponen de más suscripciones a servicios de streaming de todo tipo. Esto tampoco nos podría sorprender y también puede ayudarnos a explicar por qué la, el porqué de la primera, del primer gráfico europeo. Pero es que si preguntamos por museos, si miramos el dato por museos, también, también los jóvenes afirman haber ido a más, más jóvenes afirman haber ido a museos que mayores de 50 años, en mayor porcentaje. Sin embargo, aquí ya hay un dato que si rascamos ya nos da, nos, nos, nos puede hacer empezar a ver eh, el, el diablo que está en los detalles. ¿no? Eh, la valoración media de los jóvenes y la valoración media del de rango de edad de 55 a 64 años ya no es igual. La valoración media de los museos es mejor en los, vamos a llamar, los boomers. Y los jóvenes valoran peor su experiencia en los museos. Van más, por lo que parece, pero su valoración es peor. No es mucho peor. La diferencia que vemos no es pequeñita, pero... Puede ser significativa, porque las diferencias entre todas las franjas de edad no es muy grande. Si nos preguntamos por el cine, la actividad cultural fuera de casa con mayor asistencia, o sea, con mayor más que todas las demás, eh, también aquí, tenemos, aquí vemos la diferencia, aquí vemos la pandemia, la pandemia es la, la verde claro, la azul claro es la 18-19, que es a la que estamos volviendo ahora y la que tenemos que tener como referencia. Los jóvenes van más al cine que los boomers, que los de la generación X como yo y que, los, bueno, que todos los demás. Sin embargo, rascando vemos otro gráfico donde la valoración media del cine americano es superior a la valoración media del cine español. Esto es en todos, todos los rangos de edad, pero la distancia entre la. La distancia entre las dos valoraciones en el caso de los jóvenes es mayor, es mayor que en el caso de la generación I o de los boomers. Lo que nos hace ver que están yendo más al cine, pero igual están yendo a otro tipo de cine, están interesados en otro tipo de cine, o están más interesados, hay más jóvenes interesados en otro tipo de cine. Si nos preguntamos por conciertos, y esta es muy ilustrativa, en conciertos de música actual la diferencia es abismal, como en el caso la curva es muy similar a la del cine, los jóvenes van mucho a conciertos de música actual y la curva cae, cae, cae a todas las edades. Si preguntamos por la música clásica, eh, ya no vemos lo mismo. Primero vemos una curva de consumos mucho menor en todas las edades, pero en este caso es por primera vez vemos... Un consumo cultural en el que las los, los adultos, los mayores, eh, van más, asisten más, están más interesados que los jóvenes. Es decir, de nuevo, vemos cómo encontramos diferencias en, en detalles internos en los datos. Si nos preguntamos por el teatro, aquí la curva cae menos, pero también cae. También los jóvenes afirman a los encuestadores que van más al teatro que lo que afirman las otras generaciones. Si miramos algún... perdón... ballet. El ballet, que es aún más sorprendente en la danza, el, los jóvenes van más que los adultos. Esto no pasa así en la ópera. En la ópera es el caso más extremo. Eh, en el, el caso más más extremo en el que el rango de edades mayor tiene un peso altísimo ahora sí el teatro no es que con la edad también la vista eh, artes escénicas de nuevo los jóvenes y quizá los más más jóvenes que puedan estar aquí en, en cierto modo asistiendo a algunas de las ofertas que los Pueden ser público secuestrado, no, no voluntario, pero no todos. Estamos llegando a los, 30, de los 15 a los 19. Tendremos una parte del público que posiblemente está recordando sus visitas con una escuela o un instituto. Pero en los 20-24, si es verdad que tenemos un poquito menos, y en los 25-34 tenemos un poquito menos, pero estamos muy en, la, en el rango de asistencia de los 45-54. Y de nuevo, más que los mayores de 65. Es decir, los jóvenes van más al teatro que los mayores de 65. Sin embargo, si vemos la valoración que hacen, algo parecido a lo que hemos visto antes en museos, vemos como los mayores valoran mejor. Tenemos más mayores valorando en puntuaciones altas, muy altas, las 10-9. Todas las demás en realidad son negativas, si no te dan un 10 o 9 en la valoración prácticamente te están diciendo que no volverán. Y los que valoran peor también eh, vemos como los jóvenes se encuentran en estos rangos con algo de valoraciones peores. Es decir, también aquí encontramos algo de diferencia. Y esto contrasta mucho, es decir, todo lo que yo he estado viendo en estas encuestas contrasta mucho con lo que yo veo en espacios culturales reales. Estos son datos reales hasta la fecha de ayer, de la temporada. En un teatro en el área metropolitana de Barcelona, Triunvila de Cannes, un teatro con una programación amplia, diversa, para todos los públicos, también para jóvenes. Tiene una media de edad de 47 años eh, y esta es su curva de edad. No es una curva de edad especialmente mayor, es decir, eh, he visto curvas de edad donde esta montaña de aquí es mucho mayor o la meseta es mucho más amplia. También algunos tienen algún tipo de programación que destaca en, en estas franjas, pero es, una, es un perfil bastante, bastante habitual. Una curva de Gauss con alguna pequeña montaña, con una distribución media que nos deja una edad media alrededor de los 50 años. Esto es un perfil muy habitual en, en, espacios, de, en espacios de programación teatral, musical. Os expongo este como ejemplo, no porque este sea el más representativo de todos, es porque es un cliente con mucha confianza que nos deja exponer datos que no son nuestros, que son, son de, de las organizaciones para las que trabajamos, pero lo, lo, lo pongo porque contrasta con las anteriores. Es decir, de alguna forma, eh, si van al teatro, no van a los teatros eh, en los que trabajamos los gestores culturales o la mayoría de los gestores culturales, o tienen experiencias escénicas que no entran dentro de lo que es la clasificación que nosotros tenemos en la cabeza cuando la gestionamos, cuando somos gestores de esa actividad. Algunos otros datos de la encuesta del Ministerio que me parecen también interesantes. El interés por la lectura. Muy homogéneo, pero aquí no tenemos los jóvenes con mayor... Interés por la lectura. En este caso, como mucho, está alineado y quizá está en una franja un poquito inferior. O eh, cuántos de ellos suelen consumir o leer prensa o publicaciones periódicas. Y aquí es claramente un segmento. Las diferencias no son muy grandes, como vemos, pero es que en las encuestas muchas veces todo queda muy centrado, hay mucha diversidad. Eh, pero si vemos como los jóvenes están aquí en la franja baja junto a sus... Eh, el extremo en el, otro, en el otro lado de edad. si la cultura tiene un... se tiene que preocupar los medios de comunicación. creo que tienen también un ámbito de preocupación con los jóvenes. entonces, visto esto, eh, y, y os animo a consultar la, la encuesta, hay muchísimos más datos y la encuesta se hace desde 2000, tiene oleadas publicadas desde el 2010-2011, que sabemos, que podemos resumir muy rápidamente y sin pretender llegar al fondo de la cuestión, que los jóvenes no tienen un problema con la cultura, al menos no son conscientes de tenerlo cuando les preguntan, en todo caso es la cultura la que tiene un problema con los jóvenes, por decirlo de alguna forma puntito polémica, es decir... Somos los gestores culturales, los productores, los, los que pretendemos de esto hacer un modo de vida, los que, los que de alguna forma necesitamos audiencias, necesitamos públicos, eh, teatros, auditorios, determinados tipos de, de programaciones tienen un problema para acceder a audiencia joven, no llegan. Por eso me parece relevante el, el enfoque de la jornada, que hay un problema de de disociación de distancia de, de, de mundos de cierto modo paralelos o sea, de hay una disrupción entre lo que se previsualiza desde un cierto ámbito profesional desde un cierto ámbito institucional desde la industria cultural y lo que como percepción de lo que es cultura y es tener un consumo una práctica cultural eh, nos sitúan los jóvenes cuando les preguntan por un lado, podríamos pensar, bueno, ¿es esto un problema? ¿Es un problema que los auditorios tengan problemas, que los auditorios de música clásica especialmente tengan problemas para llegar a público joven? ¿Es un problema que los teatros que hacen teatro de texto eh, clásico tengan un problema para llegar a públicos jóvenes? ¿Es un problema social? ¿O es un problema de esas organizaciones, digamos, no es un problema de todos, los jóvenes están yendo al teatro o están yendo a museos, el problema es que no van a tu museo, no van al, al, al museo de tu amigo, ¿no? pero, pero van al teatro, entonces está todo bien. Esto ya es opinable, ¿eh? aquí ya, digamos, ha acabado, Mira, lo, lo poquito de experto que tenía, es, es, se ha acabado la sesión, de, la presentación del, del experto, a partir de aquí todo es opinión. Eh, yo creo que sí es un problema, pero no, Creo que es un problema. Eh, creo, que por, creo que esas organizaciones están haciendo todo ese esfuerzo de difusión cultural por un objetivo eh, social, no solo, no, solo, no solo de sostenibilidad, incluso las, las privadas. Y que cuando, cuando no conecten y por lo tanto están, están poniendo en no, diría, no, no me atrevería a decir en, en peligro, pero, pero, pero esa amenaza de no conectar con nuevos públicos. Eh, y los nuevos públicos del futuro eh, es una amenaza a tener en cuenta para preservar la, el tejido creativo eh, lo más vital posible. Por eso creo que en, también estamos aquí, por eso no es la primera vez que se habla de públicos jóvenes, por eso eh, los públicos jóvenes son el foco de muchas políticas culturales, y de muchos esfuerzos de políticas culturales y, y el foco de muchos esfuerzos de espacios privados. ¿Qué, qué puede explicar, cómo podemos explicar esa desconexión, ¿Qué, qué, qué sabemos sobre eso, o que aquí sabemos poco. Yo voy a lanzar tres hipótesis, eh, poco para abrir debate, bueno para abrir debate, para dejar aquí unas pequeñas píldoras de, de reflexión. La primera hipótesis es el precio. Esta es la hipótesis hegemónica, eh, eh, al menos. Es la hipótesis hegemónica si a los hechos nos atenemos. Es decir, las mayores, los mayores esfuerzos públicos para atraer público joven a las instituciones de cultura culturales eh, se hacen a través del precio. El bono Cultura, eh, en Cataluña ahora lanzan el Cultura Jova, antes tenían el, el escena 25. Eh, hay innumerables. Hay, eh, proyectos o, o acciones como estas en, en Italia, en Francia, en Brasil, eh, ponemos dinero para abaratar el precio. Ciertamente, algunas de las actividades que vemos que los jóvenes manifiestan más reticencia son de las más caras. La ópera, la música clásica, no son de las actividades más, más, más baratas. Eh, sin embargo, eh, a mí me genera, y, y a la vez, cuando los preguntamos, ...en las mismas encuestas por la barrera o en otros estudios que se han hecho... ...y después os dejo unos cuantos links de referencia. Eh, el precio, el precio es, es el principal factor de, de barrera, pero es que lo es en casi, todos los, tos, casi todas las edades. Eh, eh, va a aparecer muchas veces porque es que el precio es, una, es, un, es un, un recurso muy fácil... ...en la pregunta de por qué no has ido más veces al teatro. Eh, a mí me genera dudas, a mí me genera dudas, es decir... Eh, si, me genera dudas porque el precio me genera siempre dudas, porque el precio es una variable muy compleja. Siempre pienso en... en, en, en hago psicología barata de barra de bar y pienso yo con cuál sería el precio adecuado para que yo vaya a ver un, un partido de balonmano. Es menos 60, menos 70. Es decir, pagándome 60, 70 euros a lo mejor iría. Sin embargo, para ver Oppenheimer en IMAX de 70 milímetros... Se me pasó por la cabeza ir a Londres. Eh, en España no, no era posible. Se me pasó, no, no lo hice, ¿eh? pero se me pasó por la cabeza. Es decir, la sensibilidad al precio es algo muy complejo. Cuando hacemos una medida universal y abocamos muchos recursos a esta medida universal, en el cierto modo, ¿estaremos consiguiendo que los que no iban, aquellos que queremos que vayan, vayan? ¿O estaremos consiguiendo que los que ya iban a ir, vayan más? Que no sería un mal resultado. ¿eh? ¿O estaremos haciendo.? ayudando a que financiar otras actividades paralelas. ¿no? Van al concierto y entonces disponen de más presupuesto para la barra. Me genera ciertas dudas que situemos el foco en el precio. Creo que, el, en todo caso, incluso aceptando que el precio es un factor eh, relevante, tiene, tenemos que ponerlo en compensación con el, con el valor. Es decir, es la percepción de valor el, el, lo, lo que, ante lo que tenemos un problema. Y, y si la percepción de valor es muy baja... Si la valoración media es menor de los que asisten que de los, de los jóvenes que asisten, bajando el precio no vamos a conseguir. Solo con medidas que modifiquen el precio no vamos a conseguir. Si no afectamos a la, a la propuesta, si no invertimos en cambiar la propuesta, en poner más valor en la propuesta, vamos a tener un problema. Pero el precio es un factor, eso no ayuda. ¿eh? Otro factor. Es la pura diferencia generacional. Esto, hay una escuela de gestores culturales que cree que no pasa nada, es lo normal. Los jóvenes de 25 años no van a ver conciertos de ópera, eh, no van a ver conciertos ni van a, 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 a ver óperas, eh, pero cuando tengan 45 años lo harán. Tiene su sentido y tiene su sentido. Los jóvenes a los 25 años, a los 20 años tienen otras cosas que hacer que encerrarse tres horas y media en una sala oscura en la que tienen que someterse a unos códigos eh, pro, litúrgicos de hace más de 150 años, por hacer un poquito de demagogia. Hay jóvenes que van a la ópera. ¿eh? <laughs> eh, y las encuestas, si miramos los datos de la primera oleada y los comparamos con la actual, efectivamente, los que en el 10-11 estaban en las... En las franjas más jóvenes, ahora están en las franjas un poco mayores y están respondiendo mejor que lo que respondían los de su edad hace, diez, hace casi 10 años. No sé si me explico. De todas maneras, no es concluyente porque to, todo el consumo, las encuestas de los hábitos, esa encuesta de hábitos y consumos, de prácticas y hábitos culturales del Ministerio, evidencian que en España hemos ido mejor. La, la, la curva en general se ha ido moviendo. Entonces. No, no es tan evidente que sea por una cuestión generacional como que sea simplemente que hay una mejora pues en todos los sentidos y también afecta a los jóvenes. Eh, pero es, es una posibilidad, es una variable que tenemos ahí eh, que no es descartable, aunque no creo que tengamos una manifestación definitiva que nos demuestre que esto es así. Y lo último que yo he oído es una colega de Inglaterra, de una organización inglesa, The Audience Agency, hablando de que esto pasaba antes y ahora ya no pasa. No explico datos y no puedo dar más información al respecto, pero no, no podemos confiar en que esto vaya a ser así necesariamente. Y en parte por este tercer factor, la disrupción digital. Creo que este sí que es un factor nuevo con un impacto enorme. Eh, podríamos hacer otra jornada hablando sobre el impacto de la digitalización en cultura, en, en, tanto en sentido positivo como en sentido negativo. Pero lo que está claro es que nunca había sido tan difícil conseguir sacar a alguien de su casa como ahora en toda nuestra historia. Eh, tenemos un competidor de, un, de, un, de, un, de una dimensión jamás conocida hasta ahora por nosotros, los, los gestores culturales, el sofá. Eh, es terrible, le tiene miedo el fútbol, el fútbol tiene miedo a Netflix. El fútbol. Cuando yo empecé nosotros teníamos miedo al fútbol. Si había partido de fútbol no hacíamos un concierto. Ahora el fútbol tiene miedo a Netflix. Y no solo Netflix, es Netflix, es TikTok, es todas las redes sociales, es todo el contenido digital que hay allí. Es un gran competidor que lucha con más recursos que nosotros para conseguir mantener la atención de todos nuestros potenciales espectadores, pero que está modificando la forma con la que nos relacionamos la, con, con la cultura, con el contenido está haciéndonos iletrados, está, está, está haciendo que la cultura audiovisual eh, tenga un peso cada vez mayor en detrimento de una cultura leída menor. TikTok se comió a, a, a Twitter y, y Twitter tenía solo dos no sé cuántos caracteres. <laughs> es es, es eh, algo que entronca con lo que hemos visto antes, ¿no? la, la, el interés por la, por la, por la lectura. No es, mejor, no es mayor entre los jóvenes de lo que es entre las otras edades, cosa que sí vemos en otras prácticas culturales. Eh, este, esta disrupción digital no afecta solo a los jóvenes. esta disrupción digital afecta a todas las capas sociales, eh, pero a los jóvenes más. los nativos digitales, la generación, y como mi hijo y la siguiente, eh, se han, no, no han conocido otra cosa. Su relación con el contenido es radicalmente digital. Eh, con lo que todo esto implique, que aún no sabemos en, en qué medida o hasta qué profundidad es, eh, eh, estamos llamados a repensar muchas cosas en, en este marco. Eh, de otra forma, podemos ir quedando cada vez más fuera de juego, más desconectados. Un, una sociedad en la que demográficamente van a ir subiendo estas nuevas generaciones, ojo que además hay otro factor, son pocos. Los jóvenes que van a ser el corpus nuclear del consumo cultural en España son muchos menos que los boomers. Solo, solo por eso, solo porque son menos, solo manteniendo el mismo porcentaje de interés y consumo, estamos hablando de muchos menos consumidores, de mucho menos, eh, de mucho menos público para toda la creatividad que no paramos de generar. Eh, si no hacemos, si no, si no tomamos en cuenta la disrupción digital, eh, ese salto que generacionalmente, las, cada generación va, es, va escogiendo, va definiendo cuáles son sus formas culturales preferidas, eh, con esta disrupción digital va a ser mayor, con lo que la velocidad de adaptación necesaria va a ser también mayor. Si no tenemos esa velocidad podemos quedar un poco fuera de juego. Es decir, los jóvenes no son la, la digitalización no es un problema solo de jóvenes, la digitalización sería la luna y los jóvenes son el dedo que nos la está señalando, en cierto modo. Estas tres hipótesis explican el, la situación eh, por sí solas, ni mucho menos. Estas son tres hipótesis que, insisto, forman parte, de, están dentro del apartado de opinión. Seguro que hay más hipótesis plausibles. Creo que estas tres son tres necesariamente a tener en cuenta. Eh, y a tener en cuenta no solo, para, por el, no solo para el público joven, sino en general, porque esto es algo que quería decir: eh, de poco público tenemos en todas las franjas de edad. No tenemos por qué ir a buscar a los jóvenes, de poco público tenemos en todas las franjas de edad. Eh, y un poco, decir, ¿qué hacemos ante esto? Pues, eh, no, no. Igual. Me podría quedar aquí en explicar lo poco que sé y algunas opiniones a partir de ello, pero me atrevo a, a, a lanzarme también en pensar algunas ideas al respecto de cómo, de cómo enfrentar este reto. Dos, quizá dos que me gustaría dejar aquí. Una es no problematizarlo, no problematizar los jóvenes y la cultura, porque, insisto, si es un problema, es general de todas, tenemos un problema de público general. Y no responder con paternalismo, que justo Benito ya lo decía. Eh, y por lo tanto, escuchar. Eh, escuchar y, y dar voz y facilitar la, la, la rotación, la que, que, que los jóvenes lleguen pronto a tomar decisiones, a, ser, a estar en los foros donde se decide qué se hace, qué no se hace y cómo se hace. Porque desde un despacho va a ser muy difícil aislados que podamos, eh, que podamos responder al, al reto. Y creo que con esto, no sé si de tiempo salgo más o menos bien, esto es lo que yo os quería explicar. Muchas gracias por vuestra atención.